Rafael von Trubenberg. Es pura magia. El poder está en la frente. Desde pequeño supe que tenía un don. Miraba las cosas de otra manera. Y a partir de ahí, comencé a darme cuenta que era distinto. Y que la magia habitaba en mí. Yo vengo de donde vengo. Vengo de... del sitio donde tú querrías estar. Mírame los ojos, mírame los ojos. Rafael von Burennar. Todo es producto de tu frente. Por ejemplo... mírame los ojos, mírame los ojos. ¿A qué estás pensando el número 5, quizás? Yo sé que aunque tú mientas, era el número que estabas pensando porque el poder... no te mírame los ojos. El poder lo tengo yo. Escojo una carta. Esta, ¿verdad? Esta carta. 4 de vieiras. ¿Qué es esto? Alberto, habías pensado que la guardase en el bolsillo derecho, ¿verdad? En efecto. Ese es el poder. Sé que ahora mismo estás fascinado. Rafael von Burengard ahora está aquí. Y ahora está aquí. Uri Geller era un aprendiz. Fijaos, solo con el poder de mi mente. Yo inventé este truco, yo inventé las cucharas. Rafael von Burengard. Como veis, con el poder de mi mente, vosotros también podéis. La realidad está con nosotros, en vuestra mente. Lo tangible, lo intangible, lo real, lo irreal. Mírame a los ojos. El 2. Perdón, chicos. Escoged una carta. Este tío. Esta, por ejemplo. Ahora fijaos en mis ojos, ¿eh? Fijaos en mis ojos, fijaos en mis ojos. Atención, mis ojos. Era el número 7, ¿verdad? No. No. Venga, hasta luego. La magia. La mente. Disculpe, caballero. ¿Puedes coger una carta? ¿Una carta? Sí. ¿La que quiera? Sí. Bien, concéntrate, mira los ojos, déjame ver, mira los ojos, mira la carta, mira los ojos, mira la carta. Hostia, ya no está la carta. Rafael von Burengard. Podéis compartir el poder de mi mente conmigo. Hasta luego. ¡Chao!